Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sean bienvenidos una vez más a su magazine Fe en Colombia, Pasión Caquetá. Un espacio para que conozcan qué están haciendo nuestros héroes multimisión en la región del sur del país. Bienvenidos. Somos los soldados del Ejército Nacional. Hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. Estamos hechos de la misma fuerza. Venimos de la misma tierra. Somos los hijos guerreros de esta gran nación. Estamos preparados para cualquier misión. Por eso, juramos ser siempre sus héroes, los de su familia y los de esta gran nación. Héroes Multimisión, Ejército Nacional. El Batallón de Infantería número 34 Juanambú es patrimonio de los caqueteños. Fue activado hace 85 años y actualmente es el encargado de garantizar la integridad del territorio en el sur del departamento del Caquetá. Su comandante, el teniente coronel Alberto Bustos Cardona, nos presentó un balance de su gestión durante el año 2017. Veamos. Con jurisdicción en los 8 municipios del sur del departamento del Caquetá, el Batallón de Infantería número 34 Juanambú es una unidad insigne de las tropas de a pie en esta región del país que en el proceso de transformación del ejército ha especializado a sus hombres para atacar los fenómenos de inestabilidad y las amenazas que representan un riesgo. Prueba de esto son las acciones ejecutadas en el marco de la burbuja contra la deforestación que para la vigencia 2017 arrojaron importantes resultados. El balance general es muy positivo en el tema de la lucha contra la tala indiscriminada de bosques. Logramos incautar alrededor de 340 metros cúbicos de madera de diferentes especies que muchas veces venían de las zonas críticas, como en el caso del municipio de Solano, que estamos luchando en contra de la deforestación en nuestra reserva natural. Hemos logrado también la incautación de embarcaciones que con la Infantería de Marina, el Batallón de Infantería de Marina número 33, hacemos un trabajo grande sobre el río Caquetá para evitar ese tráfico de flora y fauna, que también hemos hecho decomisos de fauna. Asimismo, en el trabajo de minería ilegal sobre el río, hemos destruido alrededor de 6 barcazas grandes que tienen ya explotación grande de oro sobre el río, que están contaminando y que están llevando demasiado mercurio sobre el río Caquetá. Hemos judicializado 5 personas por el delito de uso ilegal de recursos ambientales. Aparte de eso, la unidad ha realizado campañas de concientización, ejercicios de reforestación y se cuenta con un vivero con 2.500 plántulas. Asimismo, en ejecución de su esfuerzo no armado y con el fin de llevar la oferta del Estado a los sectores más críticos en articulación con las demás entidades y el voluntariado en salud, se realizaron 6 actividades especiales en 5 municipios. En las jornadas de apoyo al desarrollo, donde llevamos jornadas médicas, donde llevamos recreación, donde llevamos todas las instituciones del Departamento de Prosperidad Social. Hemos estado 2 veces en el municipio de Solano, hemos estado en el municipio de Valparaíso, pero hemos tenido un ingrediente especial. Nosotros hemos ido a los sitios más críticos de cada municipio. En el municipio de San José de Fragua estuvimos en el corregimiento, en la inspección de Zabaleta, una zona muy golpeada, muy abandonada por el Estado. Fuimos muy bien recibidos por la comunidad, logramos atender alrededor de 4.000 personas. En el sector de Valparaíso, la última que hicimos este año, la hicimos en Santiago de la Selva, una inspección muy alejada también, con muchas necesidades, y logramos atender también una muy buena cantidad de personas. En el municipio de Benedito de Sandaquíes fuimos a un sitio donde tampoco nunca habían ido la oferta estatal. Estuvimos en la inspección de Los Ángeles, también la última inspección antes donde ya comienza la trocha Andaquí que conocemos, esa trocha Andaquí que lleva hasta el Huila. Ahí llegamos nosotros a atender también comunidades indígenas, 3 comunidades indígenas, y los pudimos atender. En el municipio de Albania también estuvimos. Finalmente, en el marco de la estrategia Fe en Colombia, Pasión Caquetá, se ha fortalecido la confianza impulsando al departamento como destino turístico. Trabajo en nuestro eje institucional de control institucional del territorio. Hemos logrado ampliar esa sensación de seguridad sobre las vías. Te puedo decir que el flujo vehicular ya en el sur del departamento del Caquetá se ha multiplicado exponencialmente. Pasamos de tener un promedio en un fin de semana de 2.000 vehículos entre motocicletas y demás a tener un flujo del triple. Hemos tenido hasta 7.000 vehículos en un solo fin de semana, en un puente festivo, la gente yendo a los balnearios, yendo a Belén de los Andaquíes, yendo a Morelia, yendo
allá al sector de San José de Fragua, personas visitando el portal de Fragua, que para mucha gente dice, pues el portal de Fragua no lo conozco, y es una zona muy bonita, muy turística, que queda en la inspección de Fraguita. Hasta Curillo va la gente a conocer allá las riberas del río Caquetá, el puerto que hay en Curillo. Es muy importante ese flujo vehicular, que lo hemos logrado tener la confianza de la comunidad con nuestra presencia permanente. Para 2018 la unidad continuará con el despliegue de acciones con el fin de llegar a todos los sectores de la población. Un grupo de 20 estudiantes de un colegio en la inspección de la Unión Penella en la montañita Caquetá viajaron a conocer el mar gracias a la articulación del Ejército Nacional. A continuación les presentamos el informe. Veamos. En una estrategia por llegar a las comunidades más necesitadas del departamento del Caquetá, la 12ª Brigada del Ejército, en el marco de la iniciativa Fe en Colombia, Pasión Caquetá, en articulación con la Armada Nacional y la Alcaldía del municipio de La Montañita, lograron que 20 jóvenes de la inspección de la Unión Penella conocieran el mar. Primero que todo, ellos están muy agradecidos con el Ejército Nacional. Segundo, muy contentos porque es una experiencia significativa que les marca toda la vida a ellos, porque van a adquirir nuevos conocimientos, van a adquirir nuevas culturas y pues qué mejor conocer el mar, que es un sueño de muchos años de ellos. Los adolescentes que viajaron el pasado 6 de diciembre a la ciudad de Cartagena, Bolívar, y estuvieron en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de la Armada Nacional y retornaron al departamento del Caquetá el pasado 13 de diciembre, son estudiantes de 10º grado de la institución educativa Simón Bolívar, que sufrieron los rigores del conflicto a causa de un desplazamiento masivo en el año 2004, pero que volvieron creyendo en su región. Primero que todo, agradecerle al general Parra por su gran labor y felicitarlo por su proyecto Pasión Caquetá. Y no, pues mi expectativa es de alegría, de pasarla bien con todos mis compañeros y disfrutar al máximo, tener nuevas experiencias y mejorar como persona. Yo sé que ese viaje nos va a servir mucho para todos, para mirar de una forma diferente la vida. Este viaje les sirvió a los jóvenes para conocer otra cultura, esparcirse y conocer las capacidades del ejército, que dispuso del transporte para su arribo al distrito turístico, y con sus aliados estratégicos se consiguió el alojamiento, donde conocieron la historia de la ciudad heroica, la plaza de la aduana, entre otros atractivos. Les deseamos a todos nuestros televidentes en estas épocas de Navidad y fin de año que disfruten con sus familias. Vamos a nuestra primera pausa de mensajes institucionales. Ya regresamos. Papá, cuida mucho a mi familia en esta Navidad, que mi lanzas y yo cuidaremos a Colombia entera. Desde aquí, seguimos entrenando nuestro espíritu navideño. A mi novia Daniela, vuelva conmigo, es Navidad. ¡Avance, lanza! A todo el pueblo colombiano, su ejército les desea una feliz Navidad. Rescatamos el espíritu de la Navidad. Llegó Navidad, mamá, papá, los amo, los extraño muchísimo. Colombia, este es tu ejército nacional. Cuando nos veas en carretera, no olvides mandarnos bendiciones. Es Navidad. Dios los bendiga. Desde esta área y protegiendo siempre mi país, les enviamos un gran saludo de Navidad. Un saludo para mis amigos del barrio. El entrenamiento es duro, pero estoy seguro que aquí voy a pasar una muy buena Navidad. A mis dos grandes héroes, mi papá y mi mamá, feliz Navidad, los amo. Papá, eres mi héroe. ¡Feliz Navidad! De corazón, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para mis hijas! ¡Las amo! A mis hermanos colombianos, ¡feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Colombia! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Colombia! Mamita, te amo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año nuevo! ¡Dios los bendiga! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad, Colombia! ¡Feliz Navidad! Mamá, fe en la causa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Colombia! Héroes de carne y hueso, soldados de ayer, hoy y siempre, constructores de paz, hoy Colombia descansa en paz en estas Navidades porque estamos protegiéndolos. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad, Colombia!
Esperamos que les haya gustado los mensajes de Navidad de nuestros héroes multimisión. Gracias por continuar con nosotros. Esta semana asumió como comandante de la 12ª Brigada del Ejército el señor Brigadier General Óscar Reinaldo Rey Linares, un oficial del Arma de Artillería, con 30 años en la institución. Veamos más sobre este soldado de la patria que conducirá las tropas de esta gloriosa unidad en el sur del país. Consolidar los resultados obtenidos en materia de seguridad por los soldados de Colombia, trabajar por la recomposición social del territorio y garantizar en la jurisdicción del departamento del Caquetá serán las misiones que cumplirá el nuevo comandante de la 12ª Brigada, Brigadier General Óscar Reinaldo Rey Linares. En estas tierras hermosas del Caquetá vamos a seguir trabajando con fe en Colombia, pasión Caquetá. La idea es integrar, como lo dije en mis palabras, articular todos los entes estatales para poder trabajar de la mano junto con la comunidad caquetense y sacar adelante este hermoso departamento. El oficial de insignia, que fue designado para conducir las tropas de 8 unidades tácticas, ingresó a la Escuela de Cadetes General José María Córdoba el 22 de enero de 1987. A lo largo de su carrera ha recibido 30 medallas, entre las que están la de Orden Público por quinta vez, San Jorge de Caballería, Antonio Nariño en la categoría de Comendador y al Mérito Logístico. Así es como se define. Un soldado de la patria que lleva 30 años al servicio, dedicado y comprometido al pueblo colombiano, que hace parte de un ejército victorioso y glorioso y que viene a estas tierras a seguir trabajando por el bienestar de todos. De acuerdo con su folio de vida, sus unidades más recientes han sido el Comando del Sur en Miami, Florida, Estados Unidos, donde estuvo como agregado militar, la 6ª División, donde fue jefe de Estado Mayor en 2015, comandante de la Brigada Móvil 32. Esta es la segunda vez que el Brigadier General César Augusto Parra León le entrega una unidad luego que el 25 de junio de 2008 le transmitiera el mando del Batallón de Artillería número 13, General Fernando Landazábal Reyes, en Usme, Cundinamarca. Estoy muy feliz. En esos años el trabajo fue de integración, de articulación, de ayudar a las comunidades cumpliendo los parámetros que el Comando de la Fuerza nos había designado. El control institucional del territorio, con un seguimiento a los fenómenos de criminalidad con resultados importantes en las operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía, la cooperación y desarrollo, pues proyectos que todavía están en marcha y que van a permitir ayudar a la población. Entre tanto, el Brigadier General César Augusto Parra León asumirá como comandante de la 6ª División, donde continuará con el trabajo trazado en el departamento del Caquetá, en los departamentos de Amazonas y Putumayo. Gracias por continuar con nosotros. Las tropas de infantería han jugado un papel decisivo en la victoria militar. El pasado 9 de diciembre se conmemoró un aniversario más de la Reina de las Armas. Aquí les tenemos los detalles de la celebración. Veamos las imágenes. Con una alborada, una ofrenda floral y una parada militar, los hombres de la Divisa Roja de la 12ª Brigada del Ejército conmemoraron un aniversario más de la Batalla de Ayacucho, con la que se selló la independencia de todos los países del sur de América el 9 de diciembre de 1824 y que se estableció como el Día de la Infantería. Tuvimos la oportunidad de celebrar un aniversario más de nuestra infantería colombiana, esa infantería que a lo largo de 198 años de historia ha sido la reina de las armas, ha sido el arma insigne, bastión fundamental de nuestro ejército. Ellos nos han dado las glorias, han combatido en las batallas más cruentas y están forjando hoy la consolidación en el departamento y en Colombia. A ellos toda mi admiración y respeto, a quienes portan en esa solapa sus fusiles cruzados. Durante la misma ceremonia fueron despedidos 20 héroes que durante dos décadas dieron lo mejor de sí, lejos de sus familias, en el área de operaciones, luchando por la construcción de una mejor nación y que culminaron con éxito la etapa de retiro asistido en el Ejército Nacional, al tiempo que otro grupo de héroes le juraron su lealtad a la patria. Quizás el centro de todo hoy fueron nuestros soldados. Muy significativa porque estábamos despidiendo unos soldados que cumplieron 20 años de servicios, de entrega a la patria, 20 años de lucha, de hacer que hoy la paz fuera una realidad. Y a su vez estamos dándole la bienvenida mediante el juramento de bandera al tercer contingente de 2017, otro grupo grande de soldados que dicen
yo quiero prestar mi servicio, yo quiero dejar todo por mi patria, y hoy están jurando a esta bandera. Entonces es una ceremonia, y fue una ceremonia muy significativa, porque estábamos despidiendo, estábamos recibiendo un grupo de soldados, y eso hace que esta sangre de soldado como comandante de la división y a sus familias que estuvieron acá, se erice esa piel de patriotismo, de querer apoyar a un ejército y de pensar que hay un futuro mejor, y juntos, familias, ejércitos, alcaldes, gobiernos, vamos a hacer de esta Colombia, de esta Caquetá, un territorio de paz. Finalmente, fueron condecorados alcaldes y autoridades civiles, lo mismo que oficiales, suboficiales y soldados profesionales de la fuerza, con la máxima distinción de las Fuerzas Militares de Colombia, la medalla Fe en la Causa, por su compromiso indeclinable y su aporte para la construcción de una sociedad más justa, en sinergia con el Ejército. Vamos a nuestra segunda pausa de mensajes institucionales, mostrando las capacidades que tienen nuestros héroes multimisión. Ya regresamos. Somos los soldados de Colombia y no le tememos a las nuevas amenazas. Más que una operación, es un compromiso con quienes más nos necesitan. Es lo que deben sentir los grupos terroristas y al margen de la ley cada vez que saboteen mi país. Que a veces no nos vean no significa que no estemos ahí. Desde este puesto nos basta para proteger nuestra nación de cualquier riesgo o amenaza. Y nuestra victoria es también la suya.